A petición expresa del presidente del Gobierno Regional Cusco, arquitecto Jorge Acurio Tito, se constituyó en Cusco una comisión de alto nivel de la Presidencia del Consejo de Ministros, encabezado por el asesor del mismo, Daniel Urchetti Elera, con la finalidad de sostener reunión conjunta con autoridades locales de los distritos declarados en emergencia y analizar los avances en los acuerdos y compromisos de trabajo para la rehabilitación de los daños sufridos en la reciente temporada de lluvias. Lo que se quiere ahora no es solamente declarar la emergencia y que pase el tiempo, y a veces no se iban a realizar los trabajos que se debían hacer. Entonces la disposición que se han dado ahora es que una vez declarada la emergencia, se realicen estas reuniones para determinar claramente la responsabilidad de los tres niveles de gobierno. ¿Qué le corresponde hacer al gobierno central? ¿Qué le corresponde hacer al gobierno regional? ¿Y qué le corresponde a los alcaldes distritales? Y como ha podido ver en esta reunión, cada uno ha tomado su responsabilidad y se ha comprometido a realizar los trabajos en plazo perentorio, ¿no? Y eso es lo importante. De esa manera se logra la rehabilitación y todo el mundo tiene también claro qué es lo que se tiene que hacer para la reconstrucción, que ya es otra etapa y tiene otros tiempos. Estuvieron presentes en la reunión el gerente general del gobierno regional, el arquitecto Roberto Segarra Alfaro, los alcaldes distritales de Ollanta y Tambo, David Canal Ontón, de Cosnipata, Fausto Amau Zulca, de Caicay, Feliciano Huanca Aima, de Ocobamba, Alex Curi León, de Huancarani, Edgar Mamani Quispe, el alcalde provincial de Paucartambo, Mario Condori Hualpa, y el gerente general de la Mancomunidad Municipal Amazónica, Abel Arroyo Salas, además de representantes de los Ministerios de Salud, Educación y Transportes y Comunicaciones. De acuerdo a las conclusiones establecidas en la reunión considerada de nivel 4 por haberse ya tratado la problemática a nivel distrital, provincial y regional, un equipo técnico del Ministerio de Vivienda y Construcción realizará una visita inspectiva a las zonas afectadas a fin de evaluar la situación en la que se encuentran los diversos puentes que han sido afectados y determinar competencias para gestionar su pronta rehabilitación e inversión a ser requerida. Los puentes locales y los caminos locales es un vacío, porque no hay un ente que tenga esta responsabilidad. Entonces los gobiernos locales, una vez que se da el desastre, normalmente se quedan con sus puentes caídos porque no tienen los recursos para poder atender esto. Es por eso que el gobierno central le ha dado esta responsabilidad al Ministerio de Vivienda, quien dentro de las zonas urbanas se está haciendo cargo de la reconstrucción o reposición de estos puentes y también de los caminos. En razón a que por efecto de las emergencias también fueron afectados los diversos sectores como salud y educación, los representantes de las zonas declaradas en emergencia manifestaron que vienen realizando acciones de contingencia en ambos casos. Sin embargo, existen situaciones aisladas que requieren el concurso de instancias superiores, como el retiro de las fuerzas policiales y del ejército de las instituciones educativas en las zonas de Quepachato y Vilcabamba de la provincia de la Convención. Debido a los recientes daños ocasionados por la crecida de las aguas del río Carbón en el sector de Cosnipata, que afectó más de 2 kilómetros de defensa ribereña, la Dirección Regional de Defensa Nacional del Gobierno Regional, que tiene como director al arquitecto César Yauri Bustos, se comprometió a elaborar un informe detallado, dando a conocer la evaluación de daños y el presupuesto requerido para la atención y reposición de lo afectado.